Yo soy Rubén 2TNT y una semana más estamos en Pokémon Sada. Esta semana estamos en la categoría o Tier PU y vamos a ver el equipo que vamos a usar en esta categoría. Está compuesto por Among Us. Como objeto lleva el casco dentado y como habilidad tiene regeneración. Regeneración lo que hace es curarnos un tercio de nuestros PP máximos cuando cambiamos al Pokémon. Como movimientos lleva Espora, Niebla Clara, Gigadrenado y Síntesis. Le he puesto regeneración para recuperarnos vida al recibir los golpes y quitar vida con el casco dentado y para poder tirar esporas y que no nos moleste la otra habilidad que es efecto espora, que tiene un 30% de paralizar, envenenar o dormir al rival si nos hacen un ataque de contacto. Y las estadísticas de este Among Us es un Among Us con 168 puntos en PS, 172 en defensa, 168 en defensa especial y naturaleza osada. Nos baja el ataque, pero no sube la defensa. Cresselia. Cresselia, movimiento objeto, restos. Movimientos: tóxico, paz mental, psicocarga y luz lunar. Habilidad levitación, no nos pueden atacar con ataques de tierra. Y las estadísticas son 160 puntos en salud, 252 en defensa, 8 en ataque especial y 88 en defensa especial. Tiene esto para ser defensivo físico y poder usar paz mental. Al usar paz mental nos aumentamos el ataque que tiene, que es bastante malo. 75 de base es un ataque bastante malo. De hecho, quitando el ataque es super estadística. Siguiente Pokémon. Doublade, objeto, mineral evolutivo, habilidad indefenso, no pueden fallar los ataques, ni nuestros del rival, cuidado con eso, y lleva giro bola, Shadow Sneak, que es sombra vil, danza espada y garra umbría. Shadow Sneak para atacar con prioridad, ya que vemos que es lento para la giro bola, haga más daño, tiene 0 ips en velocidad. Y tiene 240 puntos de esfuerzo en vida, 96 en ataque y 172 en defensa. Vale, el siguiente Pokémon que tenemos es Emboar, que tiene como objeto la cinta fuerte y como habilidad tiene Audaz. Lo que hace Audaz es aumentar 1,2% el poder de los ataques que nos daña a nosotros mismos, como en este caso es Flare Beat, Envite Ignio o Volteo Cruel. Además llevamos Terremoto por cobertura y Fuerza Bruta por ser esta de tipo lucha, por si acaso. Habilidad Audaz, le podéis poner si queréis más llamas, que lo que hace es que cuando este Pokémon le queda un tercio de la vida o menos, aumenta sus ataques de fuego en 1,5. Tener cuidado si le ponéis esta habilidad, la de Audaz, puesto que es verdad que Flare Beat y Wheelchair, bueno, Envite Ignio y Volteo Cruel van a hacer más daño al rival, pero también nos van a hacer más daño al retroceso a nosotros. Vale, como repartición de estadísticas, 4 puntos a la salud, 252 ataque, 252 a la velocidad, naturaleza alegre para subirle la velocidad y sacrificar el ataque especial, que en el caso de Emboar, como ve, bueno, son 100, pero en este caso es un Emboar totalmente físico. Doublade, no sé si he dicho la naturaleza. Braid, más ataque, menos velocidad. Subimos el ataque, bajamos la velocidad para hacer más daño con la girobola. Abomasnow, que es el mega del equipo. Abomasnowsita. Habilidad, le podemos poner. Le tengo con nevada. O le podemos poner insonorizar. Que lo que hace es que sea inmune a ataques de sonido. Vale, con movimientos gigadrenado, ventisca, que al estar en nevada, si no tuviera nevada daba igual, porque al mega evolucionar lo tiene. Ventisca para no fallar, frostbreeze, que es vaho gélido, que siempre que acierte hace crítico, con lo cual es un ataque de 60 de potencia que hace crítico, se multiplica, más el staff.
Y luego tenemos hidropulso por cobertura. Hidropulso, le podemos poner otro ataque. Yo he decidido ponerle hidropulso. De momento, a lo mejor se lo cambio. Veremos a ver. Y el último Pokémon que tenemos es Gastrodon, objeto restos. Habilidad colector, que lo que hace es que absorba los ataques de agua y nos suba el ataque especial. Y los ataques son escaldar para poder quemar, recuperación, tierra viva y rayo hielo. Y las estadísticas son 76 puntos a la def a, perdón, 76 puntos a la salud, 232 a la defensa y 200 a la defensa especial. Y naturaleza también osada. Y este es el equipo. Yo voy a buscar el primer combate y cuando lo tenga vuelvo. Vale, ya estamos aquí en este primer combate de hoy contra... A ver si se agarra al rival. Contra Jenken. Que tiene un equipo compuesto por Jolteon, Chinchino, Envy, Pom, Shamuroth, Whimsicott, Cicobalion. ¿Quién puedo empezar yo? Among Us. Perdonad, estaba. Among Us es la mejor opción para empezar. Visto lo que tiene. Excepto al Cobalion que le puedo dormir y al. Vale. Empieza con Jolteon. Vamos a dormirle. Puedo dormir a todo lo que entre si cambia, excepto al Whimsicott. Tenía que haber pensado que Jolteon podía haber sido su lead. Y haber empezado con Gastrodon. Pero bueno, ya da igual. Puede tener los ataques eléctricos. Se suele llevar con Voltio Cambio, Bola Sombra, Poder Oculto Hielo. Bueno, realmente. Yo lo usaba, yo el Jolteon que usé cuando lo usaba era eso, el rayo, Volteo Cambio, Poder Oculto Hielo y no me acuerdo qué otro ataque. Ahí está el Poder Oculto Hielo. Pero vamos, entre lo que le quite a lo que entre con Giga Drenado, si se queda el Jolteon. Y si luego lo quito con regeneración. Vale. Ese Envy Pom. Que con sorpresa se va a hacer mucho daño. Bueno, de hecho, con cualquier ataque que me haga se va a hacer mucho daño gracias al casco dentado. Vale, sorpresa. Se ha hecho más daño él de lo que me ha hecho a mí. Vale, ida y vuelta. Se sigue haciendo daño. Y ahora a ver qué Pokémon mete al campo. Por mí que meta a su Shinchino. Vale, ahí está. Bueno. Creo que voy a caer con la habilidad de Shinchino que golpea 5 veces. Vale, ha fallado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Ha fallado ese ataque. Vale, ahí está. 1, 2, 3, 4 y adiós. Vale. Me ha hecho retroceder, pero bueno. He tenido la suerte de que ha fallado el primero y me he podido tirar la síntesis. Vale, ahora mete a Whimsicott. Niebla clara. Ese tienes por 4 de debilidad. ¿Qué va a tirar? Vale, me deja encerrado en otra vez. Perdón, me tira otra vez y me deja encerrado en síntesis. Yo voy a cambiar a Emboar tranquilamente. Ha sido una mala decisión porque podía haber cambiado, me hubiera tirado otra vez y hubiera fallado. Bueno. Un Pokémon lucha cero. Vale, danza espada. Hasta luego. Me encanta Emboar. Además, con la habilidad que tiene, destroza. Este Emboar me encanta. Es un Pokémon para recibir golpes. Vale, Samurott. Es más rápido que yo. No. Bueno, si es full velocidad, sí. Pero bueno, vamos a ver si es más rápido, ¿no? Realmente a Samurott le he usado, pero como Pokémon, adiós. Ay, bueno. Bueno, da igual. Casi. Sword Dance. Eres más lento que yo, ya me lo has demostrado. A Samurott le usé, pero no lo he usado competitivamente. Le he usado como Pokémon en quinta generación porque cogía Oswald en su momento, pero... Vale, Aquajet. Lo debería haber previsto. Bueno, vamos a meter a Gastrodon. No me puede tocar con ataques de agua. Debería haber previsto ese Aquajet. De todas maneras, para matar a ese Whimsicott aún tengo a... Vamos con Tierra Viva. Para matar al Whimsicott aún tengo a Dewblade. Realmente, ¿qué me puede hacer ese Samurott? Vale, eso me puede hacer. Adiós. Podría haber sido buen momento para... Among Us. Realmente si lo hubiera jugado... A lo mejor no hubiera perdido ni un Pokémon, pero bueno. No me he acordado de que el bicho ese se suele llevar si no es veloz con Aquajet. ¡Adiós! No aprende. Es que no aprende. Me he cargado a su chinchino gracias a este Pokémon. Le he dejado súper tocado. Y me lo vuelve a sacar. Pues ala, tú sácalo. Tranquilo. Vale, Jolteon. Vale, Gastrodon. No se va a despertar en el primer turno. Vale.
Y de hecho, si espera el Tierra Viva. Nada, se ha despertado. Vale, bola sombra. Bueno. ¿Cuánto me ha quitado? 21%. Vale. No me hace. No creo que me mate de otra bola sombra. Y yo de un tierra. Ay, no, no he acabado con él. Bueno. No creo que me mate para tirar recuperación. Vale. 11%. Sube a casi al 70%. Y de un tierra viva acabamos con ese Jolteon. Vale, bola sombra. Bueno. Adiós, Jolteon. Y te queda el Whimsicott. El Pokémon que me vas a trolear, ¿qué vas a hacerme? ¿Tirarme otra vez? Pues te comes la tierra viva. No me tiras otra vez. Pues nada. ¿Qué vas a...? ¿Qué tienes la sal, no? Previéndolo. Tierra viva. Tiene 220 de ataque especial. Vale, sustituto. Es que... me importa realmente poco. Tírate el sustituto si... ¿qué vas a aguantar? Vale, bueno, sustituto drenadoras y esas cosas. Yo te voy a tirar una cosa que se llama Girobola. Y luego voy a cambiar a Mongus y todo el rato a Niebla Clara. No me puede tirar drenadoras a la Mongus. Vale, tira otra vez drenadoras. En serio, solo tienes eso. De hecho, te puedo matar. Si cae a Mongus, tengo a Bombasnow. O sea, tengo dos Pokémon al que no le puedes tirar drenadoras. Y con el daño que te va a hacer el hielo si no caes con las nieblas claras. Vale, tírate sustituto, si me da igual. Niebla clara. Tienes por 4 de debilidad. Y la única forma que tienes de recuperar vida es con el. Con los leftovers, con los restos. ¿Qué va a ser? El combate hasta que te quedes sin vida, ¿no? Bueno. A ver qué me haces. ¿Tienes algo más? A ver qué tiene. Ya sabemos que tiene otra vez, que tiene drenadoras y que tiene... vale, tóxico. No me afecta, soy veneno. A ver, soy Pokémon tipo veneno. Así que no me puede tocar a Mongus. Soy veneno, soy planta veneno. A Mongus no le afecta el veneno. O sea, que no tiene nada para tocarme ese Whimsicott. Vale, o sea, meterse detrás del sustituto. A ver. No sé si es la desesperación o que no conoce el ataque. Pero vamos.
Pero... Bueno, de todas maneras no podía hacer otra cosa. No podía tirar sustituto con la vida que le quedaba. Así que... se acabó el combate. Bueno, voy a buscar un segundo combate y cuando lo tenga vuelvo. Vale, ya estamos aquí con el segundo combate. Contra BLC Al-2, que tiene un equipo compuesto por Dubtrio, Azelgor, Duran, Alomomola, Delfos y Bronson. Y vamos a abrir con Gastrodon. Iniciamos el contador. Vale. Rayo hielo. Puede ser Absolves por el daño que le he hecho. Vamos con Skull, a ver si hay suerte y le quemamos. Me tenía que haber hecho. Sí, será seguramente. Bueno. Mete a la tercera fila de púas. Ahí está. No me puedo aguantar que haya creer que haya aguantado con un PS. Vale, acabamos con él, pero es que... En serio. Vale, Durán. Vamos con Tierra Viva. Vale, ahí está la fila garras. Vale, tijera X. Vamos con Emboar. Y con terremoto. Vale. No me lo... Le he dejado que se chete y... Cuidadito. Vamos con Doublade. Yo creo que de sombra Bill cae.
Ahí está. Ese Delfos, tengo que tirar Shadow Sneak. Vale. Me tira lanzallamas. Vale, meto a Cresselia. Vamos con un Psyshot. Psicocarga. Vale, me tira lanzallamas. Me voy a tirar el paz mental. Vale. Luz lunar. ¿Me tiro un segundo paz mental? No, le voy a tirar el Psyshock. Yo creo que con esto ya. Vale. Cambia lo mola. Tóxico. Ahí está. Vale. Segundo Calm Mind. Vale, tira deseo. Voy a tirar Psyshock. Vale. Voy a cambiar a Mongus. Vale, Bronson. Vamos a dormir a Bronson. Vale. Y ahora se acabó más no. Thank you.
Vale. Tengo que meter a Cresselia. Vale. Vale, 9. Amongus. No sé si aguantaré, lo dudo mucho. Vale, pues se acabó el combate. Qué pena que no haya acabado con el hielo. Vale, gracias por ver el vídeo. Podéis dar like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. Podéis suscribiros al canal y podéis dejar dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Adiós.